Ni hao, camaradas, ¿qué tal estamos? Espero que la semana esté marchando viento en popa toda vela. Bueno, vamos a ver un tutorial express, ¿vale? Porque se me ha ocurrido que muchos de vosotros guitarristas puede que queráis sacarle a vuestra guitarra otro sonido. Queréis que, por ejemplo, se parezca más al tema ukelele, porque queréis tocar algún reggae, alguna canción así hawaiana, o simplemente queréis sacarle más partido a las notas agudas y que los acordes suenen de otra manera. Os voy a enseñar a hacerlo de la forma más sencilla que hay. Fijaros, primera pregunta, ¿cuántas cuerdas tiene un ukelele? Cuatro, ¿verdad? ¿Qué acorde conocemos que se toca con cuatro cuerdas, así de los acordes generales abiertos? Pues el acorde de re. Bien, pues fijaros, lo que vamos a hacer es cargarnos también la cuarta cuerda, ¿vale? Vamos a trabajar solo con la mitad de la guitarra, la tercera, la segunda y la primera, ¿vale? Queremos hacerlo en plan muy fácil, es por ello que vamos a pasar de la cuarta. Bien, fijaros, si esto es re, ya sabéis que de re a mi hay un tono, ¿verdad? Hay dos trastes. Pues fijaros, si bajamos este re, manteniendo la posición, un traste, tendríamos re sostenido. Si bajamos otro traste, mi. Si bajamos otro traste, fa. Si bajamos otro traste, fa sostenido, sol. Sol sostenido, la. La sostenido, si. Y do, ¿vale? Entonces fijaros qué fácil. Con esta figura, la figura de re, podemos tocar cualquier acorde mayor. Lo único que nos tenemos que fijar es en qué traste es donde caería. Mi consejo es que uséis de guía el índice, ¿vale? Entonces, repetimos, si esto es re, dos trastes más abajo, mi. Un traste más abajo, fa, ¿vale? Quinto traste, fa. Sol en el séptimo. La en el noveno. Si en el onceavo y do en el doceavo. Ya sabéis que cuando tocamos en el traste 12 es como si estuviéramos tocando al aire, ¿vale? Esta nota es lo mismo que esta, ¿vale? Aquí suena más grave. Entonces, si esto lo trasladáramos aquí y tocáramos las cuerdas al aire como si hubiera aquí un traste imaginario, veríamos que para el do es mucho más fácil. Solo tenemos que poner este dedo aquí. No lo vamos a poner este en concreto porque esto era para hacer la demostración. Vamos a usar este. Ahí tenemos do, ¿vale? Entonces, fijaros qué fácil. Vamos a hacer una demostración práctica. A ver, vamos a coger una canción con acordes mayores. Por ejemplo, Knocking on Heaven's Door. ¿De acuerdo? Son los acordes de sol, re y do, ¿vale? Si nos vamos al séptimo traste, tenemos el sol, ¿vale? Si nos vamos al segundo traste, tenemos re. Y subimos aquí, tenemos el do, ¿vale? O lo podemos hacer aquí. Si lo que queremos es imitar un ukelele, este do se va a parecer mucho más. Entonces, fijaros. Y me podéis preguntar mucho, pero Juancho, ¿qué narices pasa con los acordes menores? Pues los acordes menores evidentemente no los podemos hacer con la figura de re, pero lo vamos a poder hacer con la figura de re menor. Entonces, para re menor, fijaros, tocamos, ya sabéis, solo las tres primeras cuerdas. Re menor, dos trastes más abajo, mi menor. Un traste más abajo, fa. Dos trastes más abajo, sol, ¿vale? En este caso, el que está mandando es el de la tercera cuerda, ¿vale? El dedo de aquí en medio. Bajamos al noveno, la. Bajamos al onceavo, si. Y si tocamos en el doceavo, estaríamos tocando do menor. Fijaros, qué fácil podéis hacer todos los acordes con dos posiciones. Ya sabéis que para mantener la posición al cambiar de trastes, lo único que tenéis que hacer es liberar presión y deslizar, pero tratar de mantener la posición. Si cogéis, soltáis y luego buscáis el traste 12 para ponerlo aquí, vais a tardar un montonazo. Así es que ya sabéis, un montonazo. Me parto. Así es que ya sabéis, cogemos el re, suelto, libero la tensión y me lo bajo, ¿vale?
Esto en caso de que quiere pasar de re a do. Vamos a poner otro ejercicio, por ejemplo, With or Without You de YouTube, ¿vale? Sería con sol, re, mi menor y do, ¿vale? Pues entonces, sol mayor, séptimo traste. Re mayor, segundo traste. Mi menor, ya tenemos que cambiar, ¿vale? Esto era re menor, pues aquí tenemos el mi menor. Y por último, do. ¿Vale? Y nos podemos ir aquí o podemos hacerlo ahí. Entonces, fijaros, si lo tocáramos con un poquito de palm mute. ¿Habéis visto qué fácil y qué chulo suena? Suena realmente muy distinto a como lo estaríais tocando con los acordes abiertos. Podéis jugar incluso con esta técnica para alternar. Hacer en las estrofas acordes de estos agudos, ¿vale? De triadas agudas, y luego en el estribillo abrir con acordes normales. Bueno, camaradas, eso es todo. No me quiero liar más. Si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar en los comentarios. Sin más, daros mil millones de gracias a todos, deseados que seáis jodidamente felices. Y bueno, recordaros que si no estáis suscritos al canal, no sé qué demonios hacéis que no lo estáis. Que si estáis suscritos, tenéis la opción de darle a la campanita para que el señor YouTube os avise cada vez que suba un vídeo. Recordaros que también estamos en el canal Vive de la Música, donde estoy enseñando todos los trucos que sé para ganar plata, ganar pasta con vuestra guitarra o vuestro ukelele. Y por último, deciros que estamos muy solitos en el Facebook de Karma Guitar. Bueno, en el Facebook de Pobre Diablo ya ni os digo. Yo os dejo con mi With or Without You. With or without you, without you, my heart I can't get. Without you.